¿Qué acaso te recuerda que me amaste algún día? Por mi parte recuerda que he olvidado lo malo y conservo lo bello que el amor pudo darnos. Y me quedo pensando qué será de tu vida. Gracias por estar ahí. Vamos a ver si la gente se conecta, porque tuve que mover el camión porque iban a hacer algo allí. ¿Y acaso te recuerdas que me amaste algún día? Voy a ver después cuál es el horario que más conviene a la gente para transmitir en un solo horario. Deja ver si hay chat por aquí, que no veo chat. Te damos la bienvenida al chat en vivo. Recuerda proteger tu privacidad. León Pérez, buenas tardes desde Cuba. ¿Desde qué parte, León? ¿Desde qué parte de Cuba, por favor? Si se puede saber, ¿no? Cuatro personas. ¿Se escucha mi mensaje por allá por la tierra esclava, León, o no se escribe? No se escucha, por favor. ¿La gente habla del encapuchado o tenemos que...? La gente de Santa Clara. ¿Se habla del encapuchado por allá? ¿O cómo tú supiste de mi existencia para saber cómo es la estrategia de lucha, por favor? Ese decreto facilito, eso coger y qué bueno, gracias León. Coger y salir de la ratonera, hacer una inversión a años, porque si no, imagínate, si seguimos haciendo lo mismo, te voy a explicar. A mí me gusta explicar a la gente. Gracias por tu like. A ver, ¿tú sabes cuál es el origen de la química? Es la alquimia. Y lo practicaban en las cortes de los reyes, los magos, ligando elementos, tratando de buscar el oro, para hacer el oro. Y ahí se descubrió toda la química moderna. Entonces, ¿qué tiempo se pasaron los alquímicos buscando oro? Pero tú no puedes buscar lo que no existe. Entonces, ¿de dónde va a llegar la libertad? ¿Al territorio americano? Es imposible. Seis personas se suman. Es imposible. Yo te digo, sin patriotismo no se puede hacer patria. Es totalmente absurdo creer en eso. No se puede. Entonces, ¿qué le queda a la gente? La nostalgia. De ponerse a mirar y contemplar en silencio cómo le mancillan su patria, pero no quieren luchar para liberarla. Quien quiera patria, decía Martín, que la conquiste. Te voy a contar una historia. Cuando yo era muchacho, había una muchacha muy linda en el pueblo, una belleza. Pero aquello estaba, que aquello era. Le decían Miss, el nombre de mi pueblo, imagínate, Miss Santa Clara, o Miss Bayamo, o Miss Guantánamo. Ya te puedes imaginar. Y todo el mundo entraba atrás de la jeva. Pero la jeva era una jeva esa robusta, que no se metía con nadie, parecía una estatua. Vino un viejito. Qué bueno, gracias, muchas gracias por eso. Qué bueno. Y entonces, vino un viejito que había sido un pillo en su juventud. Me dijo: ¿tú quieres conquistar a esa mujer? Facilito. Haz lo que esa gente no haga. Todos esos están atrás de ella y eso es lo que quiere ella, que le caigan atrás para sentirse importante. Ahora, tú le ignoras, tú haces como que no te interesa, tú haces como que el lindo eres tú, aunque seas lo más feo del mundo. Y ella se va a empezar a fijar en ti porque ella va a buscar lo que es distinto, porque ella quiere algo distinto, no esa mano de baboso. Y ahí estaban la gente con finca, con carro, con
dinero. Y yo no tenía nada, una bicicleta y unos puerquitos en la casa. Y un buen día me llevé a la jeva. Entonces, ¿tú quieres liberar a Cuba? ¿Y cómo la vas a liberar? Protestando del Versalles. ¿Cuántos años llevan protestando en el Versalles? Dime. ¿Cuánto llevan protestando en el Versalles? ¿Ha resuelto algo? Nada. ¿Cuánto llevan hablando en las redes? ¿Han resuelto algo? Nada. ¿Y entonces? ¿Qué van a resolver? Nada. De nada, de nada. Imposible. Que así no se lucha, criatura, así no se lucha. Se lucha de otra manera. Así no se vence. Cuando da, cuando Alejandro salió a conquistar Asia, llevaba 50 mil soldados. Había un imperio de 100, de 1 millón de personas en 24 horas. Pero él sabía la técnica de guerra que iba a usar. Los persas tenían unos carros con unas cuchillas que arrollaban las formaciones. Le dijo: está bien, no se preocupe. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a preparar el ejército con unas estacas enterradas en la arena. Y que cuando llegue ellos con los carros, nos vamos a abrir para que los carros pasen. Y cuando los carros pasen, entonces nosotros vamos a coger y vamos a matar los que conducen el carro. Y luego los que vienen le vamos a parar un mar de estacas así para que se maten todos los caballos y acabamos con ellos. Y efectivamente los cogió y los molió. Un hombre que traía 50 mil hombres contra 220 mil hombres, 350 mil. Se impuso el pensamiento, la técnica. Batista tenía 80 mil hombres sobre las armas. Y los rebeldes no tenían 3 mil. Y los vencieron. ¿Por qué? Porque le hicieron una guerra con inteligencia. Una guerra con inteligencia. Y entonces ahí es donde está el secreto. En hacer una guerra con inteligencia. Si no, es imposible. Si no, no se puede hacer absolutamente nada. La guerra se libra en el batalla, en el terreno de la inteligencia. Ahí es donde se gana la guerra. Entonces, para lograr la derrota de esos señores, hay que hacer algo distinto. De lo contrario, seguimos lo mismo aquí. Así no se lucha. Así no se lucha contra esa gente. El pueblo de Cuba no quiere oír más historia. Quiere hechos. Y es una realidad. Entonces la gente va a buscar todo eso en la añoranza. Pero así no se puede luchar. Porque es totalmente imposible. Y sabiendo la tiranía que la gente tiene un gen para el chisme, pues entonces chisme, 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 que la gente quiere chisme. Porque el que vive afuera no le interesa ya Cuba. Ya él se acomodó. Porque él no es patriota, él no tiene patriotismo. Y entonces el que está en las redes, que se hizo rico ya, no va a perder todo lo que ha hecho para sacrificarse por su pueblo. Por eso yo te digo, quiero que me enseñen todo dónde estaban las fincas y los negocios de los patriotas exiliados. Entonces, no es lo mismo exiliarse para volver que asilarse para quedarse. ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas en la tierra de la libertad. Entonces, no puedes seguir añorando por la patria si no eres capaz de pagarla, de conquistarla. Tienes que pagarla por su precio justo. Voy a tratar de estar media hora más o menos colegiando ideas. Si no, no se puede. Si yo no reparo ese camión, mañana no puedo trabajar. Cuando me levante mañana, ¿cómo arranco el camino? No se puede. Es imposible. Entonces, así no se lucha. Porque mira, te voy a explicar, es fácil, mira, mira. Si por cada 1.000 vistas dan $6, que es lo que paga YouTube por 1.000 vistas, según me dijo Tocororo, un hombre muy honrado.
10.000 vistas son 60 pesos al día. Y 20.000 son 120 pesos diarios. Le sacando la cuenta, son 120 pesos diarios. Entonces, por 30 días, son 3.600 pesos, dólares americanos. Quiere decir que si tú tienes una audiencia de 150.000 personas y que tengas 30.000 vistas diarias, estamos hablando de 6 o 7.000 dólares al mes por estar sentado aquí dando muela. Ahora súmale a eso los superchats de la gente y los sponsors. ¿Cuánto es al día? Por contar una historia. Entonces, ¿tú crees que la gente va a querer que se le acabe ese negocio? Tú sabes el timón que tengo que dar todos los días de mi vida yo para ganarme en total 20, 22 mil, 26 mil lempiras diarios. ¿Sabes el timón que tengo que dar? La cantidad de cosas que tengo que cargar. A lo que me tengo que arriesgar. ¿Sabes cuántos impuestos de guerra tengo que pagar por ahí a todas esas pandillas si no te matan? Porque nadie va a dejar que tú trabajes en su territorio. Porque ellos, es verdad que son delincuentes, pero también ellos protegen las rutas esas donde tú trabajas. Tú les pagas y ellos te cuidan y no fallan. No debería haber pandilla. Quien debería cuidarte es el ejército, la Policía Nacional, pero son más delincuentes que los pandilleros. El único decente ahí es Bukele, que tú entras a El Salvador y no hay problema. ¿Estás viendo la cantidad de plata que se hace? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que eso lo quiere perder nadie? Por contar una historia cimentado en el patriotismo de la gente. ¿Qué pasa? Entonces, así no se puede hacer patria. Voy a estar media hora más que voy a hacerme una cosita por ahí. Así no se puede hacer patria. Entonces, ellos dicen que se libera el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no se puede liberar. ¿Con qué? Imagínate que un esclavo esté amarrado con cadena y que esté en un barracón preso, rodeado de mayoral y de perro y del amo y la gente armada con escopeta. Y para cortar el grillete necesita una cegueta y él no la tiene. ¿Cómo tú crees que entonces él puede cortar? ¿Cómo podría cortar el esclavo sin una cegueta el grillete? Y si la pudiera cortar, ¿tú crees que el mayoral, el amo, el ranchador, los perros y los contramayorales se lo van a permitir? Nereida la vianda. Entonces, por eso es que aquello no se cae. Porque para hacer y mantener una lucha, primero, gracias, muchas gracias. Gracias por haberme visto con Alain, muchas gracias. La inteligencia vence a la fuerza. Claro que sí. ¿Qué dijo Arquímedes? Me dan una palanca y yo muevo el mundo. Good morning, Rufo. Bendiciones, Rufo. Entonces, así es como funciona. No funciona de otra manera. Sí. El que está viviendo de eso, ¿tú crees que le conviene que se caiga eso? Entonces, ¿por qué tú quieres que se quiten? ¿Por qué ellos quieren que el capucho se quite la máscara? Y te dicen, no, pero nosotros luchamos sin careta. Es que ellos no luchan sin careta. El único que iba a luchar a pecho limpio era yo. Porque lo mío sí es lucha, porque lo mío es sensato y sentido común. Ellos no luchan. Ellos están dentro de Estados Unidos, de ahí no se van a mover para ningún lado. Van a disfrutar toda la vida sus millones ganados ahí. Pero el capucha no. Porque cuando el capucha se convierte en una amenaza, lo van a mandar a matar a él o a su familia. ¿Te das cuenta por qué yo no me quito la máscara? Porque cuando pasa el tiempo yo veo que esto no da nada. Y la gente sigue ahí, en la red dando cuenta. Y yo veo que esto ni da nada, ni llega a ningún lado. O sea, no da nada, no produce ningún fruto para la libertad. Me voy de la red. Y me quedo en el anonimato. Y nadie sabe quién era yo. Hasta ver si un día pasa algo. Pero yo les voy a decir algo a la gente. Entre más lejos tú estás de tus orígenes,
más cerca estás de perder la orientación y de dónde tú eres. Te explico cómo funciona. Imagina que vas navegando en el mar y tú te guías por un faro, ¿verdad? Y a medida que te vas adentrando en el océano, la luz es más chiquita. Imagínate que sigues navegando y viene una tormenta. Y sigues perdido en el océano. Cuando acabe la tormenta, después de una semana de navegación, y tú mires y ya no veas la luz, ¿dónde estás? ¿Y para dónde has cogido? ¿Cómo te vas a orientar tan lejos? No tienes ningún punto de referencia. Y lo mismo va a pasar entre más tiempo pase y más generaciones pasen, más distante de su historia y de sus orígenes. Entonces, menos personas sentirán patriotismo y amor por la patria. Y llegará un momento en que los deseos de libertad de la patria cubana terminarán para siempre. ¿Entiendes? Entonces es un negocio muy grande. Entonces, ¿cómo van a querer que se le acabe? Si de ahí pagan todo lo que tienen. A ellos les conviene que en Cuba los comunistas maten 15 gente diaria para ellos tener contenido. Pero la capucha no. Porque la capucha no vive de esto. ¿Entiende cómo funciona? Entonces la gente está por chisme que por más por otra cosa. Claro, Rufo, claro. Claro, Rufo. Por eso no quieren hacer contacto conmigo. Porque ninguno quiere liberar nada. La gira, el dinero. Voy a estar media hora nada más, ¿ok? Mañana nos conectamos otra vez porque ya hoy no tengo tiempo. Tengo cosas que hacer. La gira. ¿Tú viste cómo le escribí a esta persona ahorita? Dime cuál es la solución que tú tienes. No, no la tiene. Él no sabe. Estoy todos los días analizando los mismos problemas. Lo que todo el mundo sabe aquí. Entonces, basta ya de falsas ilusiones y esperanzas huecas. Yo lo que pasa es que yo le escribí y no me contestó. Y tú sabes cómo se van a poner buenas las redes sociales. La gente de España, ese Power, gracias por estar ahí, mi hermano. ¿Tú sabes cómo se pondrían buenas las redes? Si entre todos y yo empezáramos a hablar. Se llenaría así, mira. Así se pondrían las redes. Porque la gente se llenará de ilusión y de esperanza. ¿Qué desilusiona a la gente? Todos los días lo mismo. Ahora si yo digo ahí que el encapuchado Emilia Gracia se va a quitar la máscara mañana, tengo 150 mil gente ahí mirando. Pero no es para decirme gracias hermano, hoy te queremos. Es para ver quién era el encapuchado. Porque la gente es así, mira. La gente es así. Rufo, usted es una eminencia por sabiduría e inteligencia. Usted es patriota de cuna, amigo. Claro, criatura. Pero tú no ves todavía como yo vivo mismo. Que yo no ando buscando, ¿para qué? Tenemos comida y bebida, basta ya y es suficiente. ¿Qué más hace falta? No, no, claro, yo no soy bobo, Rufo, digo, Power. Claro que sí, más interés. Fíjate si son unos delincuentes, que María Elvira Salazar. María Elvira Salazar publicó en las redes, bienvenida a Miami, Shakira. El alcalde Chucho Pérez le manda un reconocimiento a Shakira. Coño, ¿por qué no se la manda a la pobre muchachita de Nicaragua que llegó con una bolsita al hombro?
Bien, ve, te das cuenta porque al pobre nadie lo quiere. Esta. Vergüenza contra dinero. Y desgraciadamente los pueblos, sabiendo cuál es la realidad, siguen a quien no tienen que seguir. Quisiera ir para allá, criatura, pero ¿qué hago con mi mujer y mis hijos? No, yo me olvido de ellos. ¿Cuál es mi propósito? Que ustedes me ayuden a concretar la lucha. ¿Cómo? Esparciendo el mensaje a todo el mundo. Díganle a la gente que yo estoy aquí. Y cuando yo los tenga aquí, que tenga la misma proporción de fuerza de ellos, yo los voy a llamar al combate y van a tener que responder. Gracias, Power, por ese cariño. Ellos van a tener que responder, 21 personas conectándose. Se van a tener que, yo los voy a llamar a capítulo. Y tienen que ser ustedes los que los pinchen. Oye, el encapuchado quiere hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Tú le tienes miedo a un debate con el encapuchado? Claro que sí, criatura. No quieren hablar. Tú sabes que quien ha cometido el error aquí soy yo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he sacado las espuelas del saber. Y ellos le tienen miedo a hacer el ridículo también, yo lo sé. No es fácil enfrentarse a eso porque se sienten, dice, y si este hombre empieza a tirarme con todos esos hierros que él sabe y yo no tengo respuesta para eso, voy a perder mi audiencia. La única manera que yo tengo para estar seguro es estando lejos de ese debate, ¿me entiendes? 22 minutos, me quedan 8 para ir, que voy a hacer una comidita. Yo sé lo que les digo, 22 personas conectadas. Es mucho, chicos, es mucho, es demasiado. Yo sé, yo entiendo. Demasiado. Cuando yo le diga, ¿tú te acuerdas cuando Máximo Gómez, den like, por favor? Claro, chicos, no quieren hablar porque se les jode el negocio, Rufo. Quisiera tener una forma de comunicación con usted. En estos días yo voy a habilitar un canal para hablar con la gente. Tranquilo, yo estoy trabajando en eso. 23 personas conectándose. 14 likes. Está bien. Una pena, no tengo un número de móvil. Tengo que comprarme un móvil Ruf, Power, que sea un número internacional para que no puedan rastrear de donde yo estoy. No, con Juan no he intentado. Pero voy a entrar, hoy entré la de Eliezer, voy a entrar la de Carlos Calvo, voy a entrar la de alguien. Le escribí a Otaola hace tiempo, por el WhatsApp de un amigo. Porque yo no tuve acceso al WhatsApp. Y le escribí un artículo enorme y él lo leyó. Porque su WhatsApp parece como una empresa. Y él lo leyó porque yo vi las dos palomitas azules. Y lo leyó. Tú sabes que Otaola se ha postulado para la alcaldía de Miami porque yo se lo dije al principio de mi directa. Yo le dije. Trata de llegar a los medios del poder a través de la política. Ahí está el poder y está la influencia. Y me hizo caso. Porque yo se lo dije mucho antes de que él hablara de candidatura. Me hizo caso. Hay un mensaje en el WhatsApp de él que yo se lo mandé. Hace tiempo. Hará un año, 7 meses atrás, un año, 8 meses. 24 personas, gracias por estar ahí. Porque yo sé que el poder lo tienen los políticos. Voy a intentar entrar. Voy a intentar entrar a ver quién entra. Pero ellos quieren que yo me quite la máscara. Los verdaderos patriotas no te dicen, no, yo, acéptame como soy.
Ya apareció una Clary aquí. Ya apareció una Clary aquí. Es que no puedes abandonar a esa gente, porque la lucha no es de un solo hombre. Tú no puedes. Tú te imaginas, la gente de las villas se fue con Maceo, entonces se quedan la gente de las villas sin hombre para luchar. No puede ser así. Vamos a ver qué pasa, Power. No quiere, no pueden obligarlo, pero ellos quieren que yo me la quite. Y entonces lo triste del caso es que tú no sabes quién de esa gente trabaja para la tiranía. Yo creo que sí, que la máscara es la excusa para no hablar. Pero te voy a decir algo. Cuando yo tengo un cierto número de personas que yo los pueda llamar, si me tengo que quitar la máscara, me la quito. Y ya yo buscaré cómo sacar a mi familia a un lugar seguro. Y los voy a combinar, no se preocupen. Que cuando la obra es de Dios, Dios busca los medios. No, yo no puedo creer. Yo no puedo creer eso que tú me dijiste, que tú también quieres a la Cuba Libre, porque el papel aguanta todo lo que le ponen. Tus intenciones no son buenas. Porque tú me estás diciendo a mí criticón y tú no sabes en el contexto que yo digo las cosas. Y los verdaderos que están ahí sí saben cómo yo digo las cosas. Yo no voy a decir nada, tranquilo. 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 Cuando llegue el momento y yo tenga gente, cuando llegue el momento y yo tenga gente, que ya yo sepa el paso próximo que tengo que dar, como César al cruzar el Rubicón, entonces ya yo venderé todo y trataré de sacar a mi gente, tal vez a los Estados Unidos, y entonces me voy a quitar la mascarita. Estás con tu nombre, pero no tienes foto. Yo me puedo poner el nombre que yo sé. Y voy a llegar a Miami y voy a decir, aquí estoy. Y vine a llamarlos a todos. A ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Saludos, maestro. Pedazos de campesinos, ustedes únicos, pero Magali, mija, yo no critico al que hace protesta, mija, pero serás tú de esos que también tiene en el cerebro una parálisis mental, mi amor. No oíste la comparación que yo di de los perros ladrando en una jaula. ¿Para qué sirve la protesta? ¿De qué sirve que una mujer le pelee al marido borracho e infiel? ¿Eso resuelve la borrachera y la infidelidad? Claro que no. Algo es algo. Ah, algo es algo. Ah, no, está bien. Por eso los comunistas le mandan picadillo a la gente y 8 onzas de café. Algo es algo. Algo. Entonces tú aceptas que te manden 2 dedos de café y un puñado de picadillo porque algo es algo. Entonces tú aceptas que yo trabaje, le dé todo a mi querida y te dé 10 pesos a ti porque algo es algo. Eso es lo que tú... A ver, respóndeme, que voy a entrar directamente con Magali al chat para interactuar. Ustedes sigan ahí de moderadores. Magali, escribe, por favor. Si no escribe, eres una Clary escondida. Como el otro que me... A ver, ¿dónde está Magali? Magali, quiero que repita lo de las aves criadas con gallinas. Esta es una persona buena. Esta no es una Clary. Magali, ¿no sería bueno dejar esa historia de las gallinas y de las aves para cuando haya mucha gente? Y entonces, Magali, a ver, Magali, yo voy a hablar, a mí me gusta hablar en un lenguaje coloquial, para que tú me entiendas con lo que esté familiar en la vida. Magali, vamos a suponer que tú y yo somos novios, ¿verdad? Vamos a hablar así como dos adultos.
Y yo me paso la noche, la tarde, voy a verte. Ya tú quieres tener sexo. Tú eres virgen. Y yo me paso la noche entera dando besos contigo, apretando. Pero nunca tengo contigo penetración. ¿De qué me sirve tantos besos, tantos abrazos, tanta apretadera, si la fase segunda de la relación no llega nunca? Magali, tú quieres un hombre para que nada más te dé besos y te diga poemas bonitos. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio y tu andar al pasar. Fingirás la sonrisa del dolor, del contraste, de saber que te quiero y jamás lo sabrás. Quizás pases con otra que te diga al oído esas cosas que nadie como yo te dirá. Te dejan plantado, mi amor, porque la mujer quiere. El sartén quiere chorizo, mija. Entonces, ¿para qué protestas si eso no resuelve el problema, mija? Magalita, ¿estás entendiendo? Tú no quieres. Yo tenía un amigo que le decía, que decía, no, porque mi mujer me quiere a mí, mi novia me quiere porque yo la respeto. Yo salgo con ella y yo no le toco ninguna parte pudenda, un besito de piquito y me voy. Yo le decía, eras guanajo, tú no ves que lo que menos quiere una mujer es que el hombre que le gusta la respete. Ella no quiere que tú la respetes, ella quiere que tú te la descuartices. ¿Entiendes? Oye la otra, oye ella no entienda, pasa. Felipe Ferio. Claro. Magali, así es. Y entonces, Magalita. Entonces, la historia de todos los días, la protestica. Y ayúdame a controlar mi lengua. Es el hombre que besa a la mujer, pero ¿y lo otro? ¿Tú sabes por qué duró tanto la Primera Guerra Mundial, Magali? Porque se vieron atrapados en una guerra de trinchera. Querían vencer al enemigo, pero entonces tenían las ametralladoras que barrían a los nidos y las trincheras. Entonces tenían miedo a morirse. Y entonces, si tú tienes miedo a morirte, ¿qué tú haces en una guerra? ¿Vas entendiendo, mi amor, Magalita del alma? Magali, si tú tienes miedo a morirte, ¿qué tú haces en una guerra? ¿Entiendes, Magali, cómo funciona? ¿Con qué estás confundida, Magali, mi hija? Acá son menos católicos, son menos católicos. La iglesia evangélica aquí, Power, ha cundido, ha acabado. El catolicismo donde más fuerte hoy es en México y Brasil. Pero lo que es Centroamérica, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Colombia es más católico. Ya eso ha cambiado mucho aquí. Siempre queda su cosa y se dan días festivos para celebrar la Pascua y todas esas cosas. Pero hay más iglesias evangélicas que católicas ya. A mí me gusta mucho tu filosofía, pero no es un problema de filosofía, Magali. Es un problema de ser práctico en la vida, Magali. Entonces, mi misión es enseñar a la gente y llamarlos al camino verdadero. No, yo creo que ya me voy, los dejo. Me voy porque los quiero mucho. Después hablamos. Mañana tal vez. Se me cuidan por ahí. Claro, criatura.
Pero es que esa ha sido la obra perfecta del comunismo, mi. Esa es la obra del comunismo, criatura. Esa es la obra del comunismo, Rufo. Están llegando la gente, libertad para Cuba. Libertad. Yo te digo, yo sí conozco, yo sé cómo tumbar el comunismo. Y yo no quiero que, mira. Cuando yo digo de comprar el territorio, yo no quiero que los ricos den sus millones, ni los pobres tampoco. Que al reunirse todo el mundo, se haga una organización a nombre del exilio cubano. Y luego, que se busque una entidad crediticia. Y mil millones. ¿A cuánto? ¿A 30 años? Ok. Ahora vamos a recoger plata para pagar ese crédito. ¿Entiende? Hace falta el concurso de todo el mundo. Ahí apareció Telemán. Otra claria más. Un patriota que da prioridad a la entrepierna. Aquí nadie ha hablado de entrepierna nada. Los chismosos no pueden ser ni impuntuales ni sordos. Estamos hablando de otra cosa, pero ahora llegó uno que llegó tarde y encima de eso es sordo. Tú no sabes nada de la vida, mi. Pobre. Este será el Telemén este que me escribe, que se hace el filósofo, que él sabe, que me va a enseñar a mí de geopolítica y tiene ahí una bobería y me dice que Franco odiaba a los masones. Otro desgraciado más de esta vida. ¿Cómo tú ves al profeta Ezra? Voy a perder tiempo con este loco yo. Se me cuidan por ahí. Después hablamos con calma que voy a cocinar. Los quiero mucho. Cuídense por ahí. Cuídate Rufo, cuídate Magali, cuídate Power. Y se me cuidan todos. Después mañana hablaremos.